Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 30 de enero del año 2017 al domingo 5 de febrero del año 2017. Bueno, como sabes, antes de que empiece con la lectura y la interpretación de las cartas, tengo la costumbre de darle las gracias al mes que está finalizando y le doy la bienvenida también al mes entrante. Entonces, bueno, te invito a que hagas un pequeño ejercicio conmigo. Voy a tocar el cuenco tibetano. Si gustas, cierra tus ojos y relájate. Y simplemente escucha el cuenco tibetano. El cuenco tibetano tiene la finalidad de armonizar. Próxima exhalación, trata de hacerla en forma de suspiro y suelta. Y desde tu corazón, con los ojos cerrados, agradece al mes de enero por todas las experiencias que te ha brindado este mes, todos los aprendizajes. Y de corazón, dale la bienvenida al mes de febrero. Y decreta, febrero, eres bienvenido. Y agradezco de corazón todas las experiencias que me vas a brindar. Y cuando gustes, puedes abrir tus ojos. Muy bien. Pues se han movido muchas cosas, ¿no? En este mes de enero y en esta semana. Y bueno, con el nuevo presidente Trump también. La verdad, ya parece casi telenovela el estar leyendo los encabezados. Y ahora sí que no todos los días, sino cuando te llegan las notificaciones a través del celular. Y bueno, son cambios y los cambios por algo se dan. Y no te tomes las cosas tan personal ni tan en serio. Todo está bien. Y recuerda, nosotros somos co-creadores de nuestra propia realidad. Nosotros somos la capacidad de crear nuestro mundo bello, aunque te digan que no es posible. Aunque escuches el ruido externo, la paja, ¿no?, de las noticias, todo está bien. Entonces, bueno, crea tu mundo bello. Voy a poner aquí una liga también de un video que se llegó a crear cuando fue lo del terremoto de Haití, creo que en el año 2015. Es un video que me encantó porque está cantado primeramente en español y basado en en la canción de We Are The World, que se creó en los 80s, cuando fue la hambruna en África, creo que en ya no me acuerdo en qué país, pero una hambruna muy fuerte y amenazaban en fallecer 5 millones de personas. Y bueno, se recaudaron ahí los fondos para mandar alimentos a África en los 80s. Y bueno, esta canción más recién cantada en español, de Nosotros Somos el Mundo. Escucha la letra, porque realmente de eso se trata en este año. Si nos están pidiendo una maestría y el año pasado nos pidieron interactuar y actuar con amor incondicional, bueno, justamente este año es la maestría. Y como regalo divino nos están brindando en cuanto a numerología un 8, que es la sanación y la abundancia de tu corazón, la abundancia de la corte celestial. Entonces, bueno, por eso escogí también las cartas del Arcángel Rafael como carta adicional, porque tenemos que sanar muchas cosas, ¿no? Y francamente, bueno, como estos videos son holísticos, son espirituales, no me gusta mucho meter la política, pero dentro de nuestra vida diaria, pues quieran o no, nos estamos involucrando políticamente también, ¿no? Entonces no me gusta dar muchas opiniones, porque bueno, se dice que en cuanto a religión y política no hay que discutir gran cosa, pero sí, desde el punto de vista espiritual, nos están pidiendo unirnos en amor. Y eso es lo que dice esta canción de la cual estoy hablando.
Y ha habido aquí en México, obviamente, como sabes, entre la construcción del muro y demás situaciones de discriminación hacia los latinos y los mexicanos y ofensas del presidente Trump. Bueno, hay diferentes maneras de reaccionar y creo que en esto está la maestría. Vamos a tener la política del ojo por ojo, no vamos a llegar a ningún lado. Al contrario, como mundo y como sociedad nos vamos a distanciar cada vez más y nos están pidiendo la unidad. Y desde mi punto de vista muy personal, también he visto que, bueno, están subiendo mucho la bandera de México con un corazón en los perfiles de las redes sociales. Y está bien, pero siento más que hay que sanar y no hacer tanto hincapié en México y el patriotismo, o en casos a veces hasta patrioterismo, ¿no? Sino más bien resaltar los valores que tiene México y las cualidades que tiene México. Entonces, bueno, he subido algunos videos también en las redes sociales en cuanto a todas las bellezas que tiene México. No solo México, nosotros los latinoamericanos, ¿no? Tenemos muchos valores entre patrimonios culturales de la humanidad, culinarios, turísticos y demás. Entonces yo creo que más bien es eso, ¿no? Tampoco creo mucho que funcione eso del voy a boicotear ciertas compañías americanas, pero sí puedes apoyar a las mexicanas y a productos latinos, ¿no? De hecho, bueno, creo que así se van a dar las cosas aparentemente con este distanciamiento y reclutamiento que está haciendo Donald Trump. Lo más factible es que en los mercados internacionales China vaya a ser la potencia que vaya a cubrir este vacío que va a quedar mercantilmente y financieramente. Y bueno, es cuestión, como todo en la vida, es a lo que quiero llegar, de saber adaptarnos. Tanto el cómo me voy a adaptar a esta situación nueva que me presenta la vida y con qué actitud, no solo cómo me voy a adaptar. Si lo haces con coraje y con enojo, y ahora sí, los americanos van a sufrir, y, ¿no? Y aparte, bueno, está mal dicho americanos, los estadounidenses van a sufrir esta situación y nos vamos a vengar, ¿no? Entonces, bueno, para mí es una actitud errónea, sino más bien es la actitud del amor, de la unidad, de resaltar lo bello y disfrutar de nuestra vida y no tomarnos las cosas tan en serio. Bueno, eso es lo que quería comentar, porque realmente es un ejercicio dentro de nuestra maestría, ¿no? Que nos están pidiendo este año. Y se están repitiendo constantemente las cartas de los maestros ascendidos, de la maestría como tal, del perdón también, del soltar, del desapego. Entonces, bueno, eso es lo que se está repitiendo constantemente y es lo que nos están pidiendo trabajar, ¿no? ¿Cómo voy a enfocar yo desde mi maestría el desapegarme de la situación emocionalmente y cómo voy a reaccionar? Voy a actuar con amor, con compasión, con comprensión, con paz, con perdón, ¿no? Con desapego. Muy bien, empecemos con las cartas. Como sabes, la lectura empieza con las cartas de la Virgen María, de Doreen Virtue, que son estas de acá. Y bueno, voy a hacer un pequeño promocional y ahora no es de mi libro, Canalizando a los Ángeles. Pero lo quería comentar, descubrí que el distribuidor de televisión también me brinda la oportunidad de ver la televisión española y bueno, descubrí que tengo Antena 3. Y muchos saludos a todos mis amigos españoles que también están aquí en este canal. Y bueno, me ha encantado, porque así hablan, ¿no? Me ha encantado en vez de me encantó o me encanta. Me ha encantado varios programas. Entre uno de esos, Tu Cara Me Suena, bueno, me he reído y me he divertido. Y Ángel, no me acuerdo cómo se dice el apellido, Yasser, creo. Bueno, me encanta también como presidente. Y la verdad está muy, muy divertido el programa. Y
es como uno de los ejercicios, ¿no? En vez de estar viendo las cadenas estadounidenses, bueno, me puse a ver la televisión española y pues la verdad, excelente la calidad de los programas. Entonces, bueno, quería comentar un poquito eso. Si quieres ver algo divertido, entretenerte, pasártela bien y disfrutar del talento de la gente. Muy bien, como sabes, de mis cartas escojo tres cartas, una para comienzos, una para mediados y una para el fin de semana. Me guío por mi intuición. Si llegas a hacer estas lecturas por tu parte, recuerda, funciona a través de la ley de atracción y no puedes cometer ningún error. Muy bien, y de las cartas del arcángel Rafael escojo una carta. Escojo esta carta como mensaje adicional de Rafael para todos nosotros. Muy bien, la Virgen nos dice para esta semana lo siguiente. Love, miren qué adecuado, el amor, ¿no? Como lo que estaba diciendo, el amor incondicional. Esa es la actitud que debemos de tener. Y dice, love is the answer to all of my questions. El amor es la respuesta a todas mis preguntas. Y aunque suene muy trillado el amor y el amor incondicional, realmente el amor es lo que nos une y provenimos del amor. Entonces realmente, sí, todos queremos el amor, ¿no? Desde el amor propio, yo estoy convencido de que todas las almas llegamos a este plano para redescubrir el amor propio y a través de este el amor incondicional hacia toda la humanidad. Entonces, bueno, creo que es una de nuestras misiones, aparte de disfrutar la vida, el amarnos a nosotros mismos y realmente amarnos, ¿no? Nada que tenga que ver con el ego. El ego es el que nos va a decir, ¿no? Ojo por ojo. Pero el amor incondicional, es el que va a decir, ok, esta es la situación, me voy a adecuar y desde el amor y con amor voy a interactuar. Muy bien, comencemos con la lectura y la interpretación de las cartas. Para el día lunes y martes, la carta nos dice ciclos. Y dice lo siguiente, Arcángel Jeremiel. La existencia está llena de ciclos, día y noche, vida y muerte. Ayúdame a cerrar ciclos, tras aprender mi enseñanza y abrir nuevos. Bueno, creo que va muy ad hoc esta carta con lo que estaba diciendo, ¿no? El saber, primeramente, que bueno, la vida misma, la existencia, está formada por ciclos. Y como lo dice acá, ¿no? Luz, oscuridad, día, noche, vida, muerte, dharma, karma. Entonces, bueno, estos ciclos hay que reconocerlos, hay que aprender. Cuando algo se ha cerrado, cuando algo ha concluido, ha terminado, y aprender a soltarlo con amor y con gratitud. Y siempre hago la comparativa, ¿no? Es como si cuando te estás sosteniendo, aferrando a una situación y la estás sosteniendo firmemente, bueno, este espacio físicamente está ocupado y lo mismo pasa con la energía. Entonces, bueno, en el momento que tú sueltas, este espacio físico está libre para aceptar algo nuevo, ¿no? Y darle la bienvenida a lo nuevo. Entonces, bueno, estos ciclos, empezando también por finalizar el mes de enero y que empieza el mes de febrero, es toda esa enseñanza desde soltar a aceptar lo nuevo. Y aunado a lo que dije al principio, el saber adaptarnos a las situaciones desde un punto de vista diferente y con amor, ¿no? Desde una energía elevada. Muy bien. Para el día miércoles y jueves, la carta nos está diciendo crecimiento, conciencia. Que va muy bien aunada con esta, ¿no? El hacer los cambios adecuados, un crecimiento espiritual, vivir más conscientemente y disfrutar de nuestra vida. Y es el Arcángel Zadkiel. Y dice lo siguiente, Arcángel Zadkiel, ayúdame para que mi crecimiento y experiencias sean sutiles y amorosas.
vivo en conciencia y expando mi luz. ¿Sí? Entonces, bueno, si estás viendo un ejemplo negativo, pues no tienes que seguirlo, sino muy al contrario, que te sirva como un ejemplo, esto es lo que no voy a seguir y yo voy a dar mi propio ejemplo de lo que yo siento que es adecuado, bueno, ¿no? Nosotros ponemos los valores a esta situación. Entonces, bueno, permítete crecer. Sé que es incómodo muchas veces salirnos de nuestra zona de confort, ¿no? Estamos acostumbrados a ciertas cosas y de repente nos mueven el mundo por cierta situación que pasa, un desastre natural, una situación política, una económica, una de salud, la que fuera, y nos tambalea el mundo, ¿no? Y no sabemos qué es lo que está pasando bien y nos cuesta trabajo adaptarnos. Y esto es normal porque el ser humano es un animal de costumbre, se dice, ¿no? Y nos acostumbramos a esa seguridad y a esa comodidad, a esa zona de confort. Pero para crecer tenemos que salirnos de esta zona de confort. Y como dice la carta, si nosotros no decidimos hacer este crecimiento, porque ese crecimiento es parte de nuestros contratos, entonces el universo nos forza, nos llega a forzar de alguna manera a vivir la experiencia. Y entonces esa fuerza que tiene esa experiencia, pues puede ser un poquito violenta o brutal. Y lo que queremos es que sea armoniosa y que sea amorosa. Y esto lo logramos en el momento en que la vivimos en conciencia, en la que abrimos nuestro corazón y decimos bienvenidas sean las experiencias, que sean sutiles y amorosas. Y le pedimos a los ángeles que también nos apoyen en que sean amorosas nuestras experiencias. Muy bien, para el fin de semana, viernes, sábado y domingo, la carta dice confianza. Y miren, igual la fe y la confianza ha salido muy, muy constantemente, ¿no? Y dice lo siguiente, es el arcángel Ariel. Y dice, arcángel Ariel, ayúdame a confiar en mí misma, en mí mismo y en los demás. Confío en el proceso de la vida. Confío en la corte celestial. Confío en Dios. Confío en el universo, ¿no? Estoy segura, estoy seguro. O sea, no temas, todo está bien, ¿no? Yo soy una manifestación de Dios. Amén. ¿Y qué es una manifestación de Dios? Pues es el amor, es la luz, ¿no? Somos luz y somos amor. Entonces, bueno, confía en que todo está bien. ¿Ok? Y como mensaje adicional para todos nosotros, muy en especial para quienes cumplen años o celebran algo, la carta dice del Arcángel Rafael, Divine Intervention, intervención divina. La primera vez que saco esta carta y dice lo siguiente. Dear Archangel Raphael, thank you for being with name a person in need and for helping with describe the situation. Querido Arcángel Rafael, gracias por estar con, y menciona el nombre de una persona, puede ser tú misma o tú mismo, y por ayudarme con cierta situación, describe la situación. I have faith in divine intervention and I fully accept your guidance now. Yo tengo fe en la intervención divina y acepto totalmente la guía a partir de ahora. Entonces, bueno, nos está diciendo Rafael que confiemos en la corte celestial y en su intervención, ¿no? Si tienes una situación difícil, sobre todo de salud, pero la que fuera, Arcángel Rafael es el arcángel de la sanación, ¿no? Y aparte de ser el arcángel de la sanación, es el arcángel que quita obstáculos y abre caminos. Entonces, bueno, recuerda, los ángeles no pueden interceder por nosotros, por su libre albedrío, porque no lo tienen.
Pero nosotros sí. Entonces, dentro de nuestro libre albedrío podemos decidir si queremos pedirle su ayuda o no. Es la única condición que nos pone la corte celestial, que debemos de pedir la ayuda, la intervención, y esto es desde el corazón, ¿no? Aunque escribí el libro para poder hacer más plausibles a los ángeles, a estos seres de luz, a estos mensajeros de Dios, lo que nos están pidiendo es que desde el corazón, sin que sepas los nombres de todos los arcángeles o de los ángeles, eso no importa, desde el corazón tú pide que intervengan los ángeles en tu vida y que tus experiencias sean dulces, sean amorosas, sean compasivas y sean sutiles, ¿no? Sean agradables. Y siempre pasamos por una situación y es parte de la vida, ¿no? Es como cuando te da un resfriado. A nadie le agrada, ¿no? Todo el mundo está con, ay, qué desagradable. Ahora tengo la gripa y aparte tengo, bueno, fiebre y tengo dolor de cabeza y me duele el cuerpo, lo tengo cortado y estoy congestionado y estoy con la tos y me duele el cuerpo. Y bueno, realmente nos sentimos, como decimos aquí en México, de la fregada. Nos sentimos muy, muy mal. Pero es una depuración y es una manera también en que el cuerpo está creando resistencias ante ciertos virus. Y es como prepararnos, ¿no? Un poquito al sistema inmunológico para que, bueno, podamos enfrentar la próxima gripa que llegue con ese tipo de virus, la podemos enfrentar. Y así es la vida, ¿no? Es una experiencia que nadie quiere vivir realmente, pero nos está ayudando a fortalecernos, a crecer, ¿no? Entonces, bueno, haz de cuenta que los ángeles son como, aunque se dice que no deberías de usar antibióticos porque es un virus y no una bacteria, pero bueno, haz de cuenta que es un antibiótico un ángel y el otro ángel es un analgésico y el otro ángel es un anticongestionante, ¿no? Nos ayudan a que la experiencia sea más corta, sea menos sufrida y sea más pasable, ¿no? Entonces, bueno, invoca a los ángeles si tienes miedo, si tienes odio, si tienes rencor, si tienes coraje. Entonces, bueno, invócales para que te ayuden a cambiar tu sintonía de negativa a positiva. Recuerda, nosotros mismos podemos hacer nuestro mundo bello. Somos co-creadores de nuestra propia realidad. Créetela, ya es tiempo de que te la creas. Y hay un dicho en la ontología, el que se la cree, lo crea, ¿no? Entonces, bueno, crea tus mundos bellos. Cada día es una oportunidad nueva y haz una mejor versión de ti cada día. Te agradezco de corazón también que compartas estos videos. La verdad me da un gusto enorme cada vez que veo que la gente comparte los videos, porque el propósito de ellos es, por una parte, empoderar a la gente, por otra parte, dar a conocer un poquito más a los ángeles y sus mensajes que nos van a servir como guía, ¿no? Que es lo que nos están pidiendo trabajar o hacer, y para expandir la luz, ¿no? Estos mensajes son de amor, son de los ángeles y están hechos con mucho amor. Te deseo una muy bella semana. Disfruta de tu vida. También quería mencionar el arcángel Janiel, que es el arcángel de la alegría. Se ha hecho presente mucho en las meditaciones de los jueves. Entonces, bueno, nos está recordando Janiel o Anael que mantengamos nuestros corazones elevados y que a pesar de cualquier situación mantengamos nuestra alegría. Alegría por la vida misma, alegría por... Mira, si tienes la capacidad y la oportunidad de ver este video, ya te va mucho mejor que a millones y millones de personas que no tienen ni electricidad, ni agua, ni qué comer. Y puede ser que hasta estén huyendo de una situación que lo he mencionado en muchos videos. Son más de 60 millones de personas que están huyendo de sus hogares.
Entonces, bueno, cuéntate como afortunada, como afortunado, y disfruta de tu presente, ¿no? De tu vida, del momento presente. Suelta el pasado y despreocúpate por el futuro. Con mucho amor, hasta la próxima ocasión. Namaste.